Muy buenas noches. Como cada principio de mes, los datos del paro vuelven a ser noticia por un nuevo incremento. El número de desempleados en la provincia de Alicante ha aumentado en marzo en 1.400 personas. En la provincia ya hay casi 226.000 parados y a nivel autonómico los datos no son mejores. La Comunidad Valenciana es la octava autonomía en la que más creció el paro porcentualmente durante el mes pasado. IKEA comenzará a edificar su nueva tienda en el plan parcial de Rabassa a mitad de 2013 con el objetivo de que abra sus puertas poco más de un año después. Lo ha anunciado la alcaldesa de Alicante. 2014 es el plazo que da Castedo para que la multinacional esté a pleno rendimiento. A finales de este año tendrá que sacar de nuevo a exposición pública el plan general de ordenación urbana, aunque Castedo ha señalado que el proyecto de IKEA en Rabassa es independiente de la tramitación del documento. Vamos a comenzar ya hacia mediados del 2013 para, digamos, apertura de puertas en el 2014. Estamos en la Semana de Pasión y en la calle el fervor y la devoción se convierten para muchos costaleros en un sobreesfuerzo físico. Todos los años se repiten en las procesiones las caras de dolor bajo las imágenes. De media, un costalero carga entre 30 y 40 kilos. Eso, unido a un paso lento con movimientos irregulares y durante más de 3 horas, puede dar lugar a lesiones graves en la zona de la espalda y los hombros. Por ello, los especialistas insisten en la necesidad de fortalecer la musculatura antes de la Semana Santa para evitar después problemas de salud. Si haces mal ese trabajo, puedes tener una lesión ahí silente que solo se manifieste cuando haces esfuerzos y pues dar problemas en otros momentos de la vida, ¿no? Probablemente haya más de uno en el Lucentum buscando ayuda divina en esta Semana Santa para salir de la encrucijada económica en la que se encuentra el club. Ya saben que sin el ansiado patrocinador el futuro de la entidad está en manos de las instituciones públicas y en ese sentido la Generalitat tiene mucho que decir. Hoy el vicepresidente del Consell ha estado en Alicante y ha querido tranquilizar a la afición lucentina. Yo creo que sí, yo creo que vamos a llegar a tiempo. Comenzamos ya a analizar todos estos asuntos. Sean bienvenidos. El jurado popular ha declarado culpable a la mujer de 33 años acusada de asfixiar a su hija de 3 años mientras dormía en agosto de 2011. Ha considerado que no concurre la eximente de trastorno mental. Durante la primera sesión del juicio celebrada ayer, la procesada se negó a declarar, aunque hoy ha manifestado que estuvo sometida a mucha presión por parte de su esposo y de los servicios sociales. En esta intervención, la mujer ha justificado sus actos diciendo que lo hizo por unas circunstancias que ella a nadie desea. Con este veredicto, el jurado popular atiende a la calificación de los hechos realizada por el Ministerio Público, que consideraba que la procesada era responsable de sus actos en el momento de los hechos y por ello autora de un delito de asesinato. Se lo decíamos en titulares, el paro ha vuelto a dejar malas cifras en marzo. En el mes que nos acaba de dejar, más de 38.000 personas en España han aumentado la lista de desempleados. Unos datos que llegan solo días después de la huelga general contra la reforma laboral y que también se ha dejado notar en nuestra provincia, donde hay más de 1.400 personas más en el paro. Por octavo mes consecutivo, el paro ha vuelto a subir en España, golpeando con fuerza a Alicante. La provincia ha registrado en marzo 1.407 desempleados más, con una subida interanual de más de 13.000 personas. Pero entre todos los sectores ha sido uno el que ha destacado en este periodo por su alta cantidad de despidos. En el sector industrial posiblemente se han provocado más regulaciones de empleo y por lo tanto más despidos al amparo de esa reforma laboral que facilita el despido. Las contrataciones se han aumentado respecto al mes pasado, con 31.000 nuevos contratos firmados, de los cuales solo 3.500 fueron indefinidos. A pesar de las cifras y del aumento del paro, la confianza entre los consumidores aumenta ligeramente, una opinión solo compartida por algunos ciudadanos.
En verano hay más trabajo, vienen más turistas y siempre se encuentran más cosas. Supongo que sí, que se puede arreglar las cosas. Eso los jóvenes, porque los que llevan años trabajando lo ven más complicado. Que va a seguir igual, por lo menos durante este año. La expectativa es igual. Tengo currículo echado ya por media Alicante y de momento, yo qué sé, y ahora se ve que con 43 años ya somos mayores. Desde los sindicatos siguen culpando a la reforma laboral y dicen que las cifras irán empeorando por la facilidad de los empresarios para despedir a los trabajadores. Ellos abren la puerta de la negociación, que dicen necesaria para modificar puntos de unas medidas que hace menos de una semana sacaron a la calle a la gente. Si no hay rectificación, nosotros, los sindicatos, vamos a continuar luchando y vamos a continuar en la calle, ¿no? Sin descartar que se puedan hacer más movilizaciones o otra huelga general. En términos autonómicos, el paro aumentó en la comunidad por encima de la media nacional, mientras que por contra, en tres comunidades, Baleares, Navarra y Cataluña, el paro descendió en marzo. Las procesiones y el extenso programa de actos de estos días son un atractivo añadido para Alicante. Nos está fallando el tiempo, aunque todavía la provincia se mantiene entre los destinos de sol preferidos para la Semana Santa. Esta es una de las campañas más importantes del año y que los hoteleros suelen utilizar como medida de lo que ocurrirá en verano. Hoy hablamos en el tiempo de entrevista con la presidenta de la Asociación de Hoteles de Alicante, Cristina Rodés. Buenas noches. Hola, buenas noches. La ocupación en los últimos días no llegaba al 60%. ¿Las reservas de última hora mejoran estos datos? La verdad es que afortunadamente parece que está despertándose un poco las llamadas de último minuto y ahora las últimas previsiones que hemos manejado estábamos en torno al 65%, con lo cual pues vamos esperanzados a que el cielo esté claro y sigan llamando los clientes para reservar. Para estos días, ¿qué turistas son los más fieles, los que todos los años repiten? Pues es el cliente nacional, principalmente son unos días de mucho cliente nacional, de nuestro cliente principalmente emisor, que es de la zona centro, de la zona de Madrid, de la Castilla-La Mancha, y bueno, son los clientes fieles y los número uno. Sí que hay una parte internacional, pero bueno, pues es una tradición bastante más española posiblemente, ¿no? Lo decía en la introducción, los resultados de esta campaña suelen servir como previsión para el verano. Con los registros actuales de los que hablaba, ¿cómo se espera la campaña estival? Bueno, hay una incertidumbre que se mantiene dada la situación actual, pues a nivel económico, a nivel lógicamente de trabajo y de empleo. Aún así, pues todo el mundo necesita descansar y necesita unas vacaciones y desconectar. Sí que es cierto que cuando Semana Santa pilla unos días muy pronto como este año, pues que es a primeros de abril, dependemos mucho de la climatología, porque también hay estaciones de esquí que todavía están abiertas, hay mucha gente que todavía no se ha quitado, digamos, el abrigo y tiene más la mente puesta a lo mejor en la nieve y en turismo también de otra tipología que lo que es tanto el sol y playa. Entonces hay una parte de la gente que viene a Alicante y a nuestras zonas de la provincia, como puede ser por la tradición de Orihuela, en Elche, que viene evidentemente por la parte de turismo religioso y a disfrutar real realmente lo que es la Semana Santa, la parte cultural, y otra parte que es un componente mucho mayor, más alto, que es el turismo vacacional de sol y playa. Entonces, pues bueno, es la primera fase, digamos, y cuando ya se empiezan con todas esas contrataciones, a las expectativas de que el verano pues vaya mejorando. ¿Y depender de la climatología es sano para el sector turístico de una ciudad? Pues no, realmente no sería la situación que deberíamos esperar. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues si el componente de sol y playa tiene ese porcentaje tan alto, evidentemente la climatología entra en ello, ¿no? De ahí que haya tanta estacionalidad en Alicante y en puntos de la provincia donde, bueno, pues el invierno es mucho más baja la ocupación que lo que es en verano y se suple con, lógicamente, las ocupaciones más altas, que son julio y agosto, con ese cliente vacacional, aunque sigue habiendo otra parte de cliente, como suele ser el cliente de empresa y el cliente de negocio, pero ya evidentemente la fuerza está ahí en el sol y playa. Estamos últimamente recibiendo malas noticias en lo referente a infraestructuras. En el caso de Ryanair, ¿debería ceder el Altet? Bueno, realmente el decirle que acceda como tal
no sería la propuesta más idónea. Hay más compañías que trabajan, que también son de bajo costo, que trabajan en el Altet, y bueno, pues todas participan y trabajan de la misma manera. Si es una cuestión de seguridad con el tema de las pasarelas, pues es una cuestión de seguridad. Lo que sí que es cierto es que no hay que olvidar que, bueno, pues si Ryanair es uno de los primeros clientes, nosotros lo que decimos es lo de siempre: habrá que buscar las fórmulas para conseguir que siga viniendo a Alicante. Si no puede ser a través de las pasarelas, cualquier otro incentivo que se pueda negociar, como se negocian en las empresas privadas cuando tienes tu mejor cliente o uno de tus mejores clientes y quieres mantenerlo. Esa es la postura profesional y empresarial que nosotros pensamos que se debería aplicar a estas situaciones. El retraso en la llegada del AVE, que era la otra parte de lo negativo en infraestructuras, ¿lo cuentan los hoteleros como menos reservas? Bueno, hay una parte de la llegada del AVE que es positiva y una parte que es contraproducente, ¿no? Entonces, para la parte del segmento de empresas de turismo de negocio, que se llama, que es el cliente que viene a Alicante entre semana desde octubre, o empieza ya en septiembre, hasta mayo, junio, pues evidentemente la cercanía con Madrid pues tendrá una parte negativa, que es decir, bueno, pues con una distancia de una hora y media vendrán por la mañana, harán los negocios y se marcharán por la tarde-noche, ¿no? Lo que sí que ocurre es que bueno, pues habrá más facilidad para que la parte vacacional, la parte del turismo urbano se fomente y esa parte sea importante. También es cierto que lo que hay que buscar es las otras ventajas y las otras sinergias que ofrece el tener una conexión de alta velocidad con lo que es la capital de España, ¿no? Entonces, decir, a ver, pues si tenemos un aeropuerto que tiene unas instalaciones magníficas, que es uno de los aeropuertos, pues está en entre quinta y sexta posición de volumen de pasajeros y de volumen de vuelos de España, pues aprovechar que está una conexión de alta velocidad con Madrid para que pueda servir de enlace a otros vuelos y luego como precursor de unas inversiones empresariales de negocios y de industriales para conjuntamente pues en una zona como es Alicante y la provincia y aportar mayor riqueza que al final nos beneficia a todos. Cristina Rodés, muchas gracias por haber estado esta noche en Información TV y a disfrutar de estos días de vacaciones, si las tiene. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. En el terreno político, hoy se vuelve a hablar de Gürtel y es que el Tribunal Superior de Justicia ha imputado a otra exconsellera por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Se trata de la alicantina Angélica Such, natural de Benidorm y número 8 en la lista del PP en las últimas elecciones autonómicas. Fue consellera de Turismo con Camps durante 2 años y ahora el juez la cita, convirtiéndose en la sexta diputada popular involucrada en el sumario de la trama. Desde el actual Consell insisten en el mensaje lanzado en otros casos de presunta corrupción. Decir que las cuentas del partido, como saben, están fiscalizadas, están pasadas por la sindicatura, no ha habido ningún problema con las cuentas del partido, pero repito, que sea la justicia la que actúe y nuestra colaboración con la justicia va a ser en todos los casos plena. Desde el Consell también han hablado hoy de educación para confirmar lo que publica hoy en portada el diario Información, que la Consellería de Educación ha establecido en el borrador del calendario escolar para el próximo curso que los institutos pasen de tener horarios de mañana y tarde. La consellera María José Catalá, no obstante, ha puntualizado que también se podrá elegir seguir con la jornada intensiva. Será algo que quedará a elección de la comunidad educativa de cada centro. Lo que hace es abrir un abanico de posibilidades, flexibilidad absoluta para los centros para que ellos hagan su proyecto educativo que tiene que ser consensuado junto con los padres, con los equipos directivos y también los docentes para el proyecto educativo que se adecue al centro y a las necesidades de los niños del centro, ¿no? Se lo decíamos en titulares, la alcaldesa Sonia Castedo se ha reafirmado hoy en lo que ayer dijo a través de una emisora de radio, que la intención es que IKEA abra sus puertas en 2014. Actualmente el Ayuntamiento de Alicante continúa con los trámites para liberar el suelo al mismo tiempo que la multinacional sueca sigue también con los suyos a nivel interno. Desde el consistorio confían en que sea en abril de 2013 cuando comiencen las obras que tendrían como objetivo la apertura del centro al año siguiente. Castedo no cree que el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar vaya a ser un problema.
Sí, una tubería no impide la implantación de IKEA. Los plazos que se manejan, que espero que se cumplan, es bueno, pues comenzar ya hacia mediados del 2013 para, digamos, apertura de puertas en el 2014. Es un año aproximadamente, algo más de un año, de ejecución de obras. La fe mueve montañas y para muchos costaleros es suficiente para resistir debajo de los pasos durante horas en la procesión. El problema es que el sobreesfuerzo es muy agresivo, sobre todo para la espalda, que puede sufrir graves lesiones. Por ello, los especialistas aconsejan poner a punto la musculatura, calentar y ejecutar bien los tiempos. Y ojo, si al final el cuerpo no resiste, visitar a un médico porque hay dolencias que pueden durar toda la vida. Los costaleros soportan de media entre 30 y 40 kilos de peso. Si a esto le añadimos un recorrido de más de 3 horas en terreno irregular y sin una preparación física previa, fácilmente se pueden padecer lesiones graves. Contracturas cervicales y de espalda, tendinitis y dolores musculares son algunas de las consecuencias que pueden derivar de este sobreesfuerzo. Sobre todo de la región de la espalda y del hombro y del brazo. De la región cervical, lesiones que podrían ser de la misma columna, lesiones de la articulación del hombro, por coger mal y hacer un esfuerzo mal dirigido, y sobre todo yo creo que lo más grave podría ser pues hernias de disco, problemas en la columna vertebral. Es esencial fortalecer los músculos para que en el momento de cargar no se resientan. Además hay que calentar y ejecutar bien los tiempos. Son algunos consejos, aunque no sustituyen a un entrenamiento físico previo, sobre todo en las zonas que más van a sufrir con el peso de los pasos. Teniendo una musculatura fuerte, trabajando la fuerza en sí y luego trabajar lo técnico, porque es un trabajo muy técnico donde tienen que levantar una carga, colocársela sobre el hombro, es algo muy específico. También es aconsejable usar fajas y vendajes y en el caso de padecer algún daño consultar a un especialista, ya que hay lesiones que pueden convertirse en crónicas. Ante la aparición de lesiones, de dolores cuando están haciendo, yo creo que es fundamental en que puedan ir a ponerse en manos de un profesional para tratarlo y para contrarrestar ese déficit que pueden tener, pues marcar un trabajo para fortalecer la zona. Una vez finalizado el trayecto, se recomienda aplicar calor en los músculos y frío en las articulaciones. Goyo Jiménez será uno de los docentes del próximo campus de verano de Ciudad de la Luz. El humorista dice que sigue muy de cerca todas las noticias relacionadas con la provincia, por ello aprovechó la ocasión para contarnos, entre otros temas, su visión acerca de los últimos acontecimientos sucedidos en la política y en la economía valenciana y, como siempre, lo ha hecho con mucha ironía. Goyo Jiménez, humorista, actor, director y ahora profesor. El popular humorista ha presentado este mediodía el campus de verano de los estudios Ciudad de la Luz. Para Goyo, participar en estos cursos ha sido muy fácil y es que al actor le unen muchos lazos con la ciudad. Primero, yo siempre estoy buscando una excusa para venir a Alicante, cosa importante porque tengo toda la familia aquí y yo ya soy Mitch Alacantí, soy de la terreta. Y segundo, porque este es el sitio adecuado, es el entorno adecuado, porque aquí se viene a estudiar televisión, cine, arte dramático, y este es un género que se puede englobar en todas estas disciplinas, ¿no? El stand-up comedy. Goyo Jiménez lleva en el mundo del espectáculo desde los 16 años. Ha participado en todos los medios posibles, radio, cine, teatro, prensa y televisión. Sin duda es un gran comprometido con la cultura, de la que dice debe aprender a ser menos institucional. Yo creo que lo peor que se puede hacer con la cultura es convertirla en institucional, porque ya no le interesa a nadie, y sobre todo a la gente joven. O sea, yo hacía teatro cuando era guay hacer teatro. Si institucionalizas el teatro, dices, es que ya me lo tienes que reconducir, llevar. La actividad cultural tiene que ser algo como el piragüismo, tiene que ser algo que surja del deseo de la persona de hacerlo. El actor también tuvo tiempo de repasar y opinar en clave de humor sobre temas de actualidad en nuestra comunidad, como la CAM o las causas judiciales contra CAMS. A la CAM, CAMS, parece que le ofrecen letras, ¿no? Te diré que en todas partes cuestionabas. Nosotros estamos, yo estoy viviendo en Madrid y ahora vamos a montar Las Vegas en Madrid, por lo visto, y vamos a atar a los perros con longaniza y vamos a poner adoquines de oro, porque van a venir el maná, van a traer dinero de Las Vegas y nos van a decir, toma, madrileños, toma, cogedlo. Uno de los monólogos del humorista habla sobre la crisis. En verdad os digo, con el que está triunfando en Madrid, es una crítica audaz contra la situación económica
porque siendo cómico, su mensaje no podía ser otro, positivismo. Se sale, hay una luz al final, vamos a salir de la crisis. Lo que no vamos a salir de la crisis es repitiendo todo el rato, estamos en crisis. Hay que cambiar la actitud, positividad, risas, solo con risas se sale de la crisis. Hacemos ahora una pausa publicitaria, un anuncio y enseguida volvemos con el deporte. Hasta ahora.